a dar inicio a nuestra primera dinámica aquí virtual juntos. Y bueno, yo estilo comenzar la dinámica con una presentación de un caso clínico, ¿no? No al final, sino al principio. En esta ocasión, Xiaomi Cierto. nos va a presentar un caso clínico. Tienes el uso de la palabra, Xiaomi, comparte tu pantalla. Ahorita empiezo a compartir, doctor. No sé si se pueden ver mis diapositivas, doctor. ¿Se ve? Yo las veo. Entonces empiezo. Buenos días, chicos. Bueno, buenos días, doctor. Hoy yo voy a presentar un caso clínico sobre distocia de hombros. Entonces vamos a empezar la historia clínica de esta señora. Bueno, el caso clínico se titula Resolución de una distocia de hombros en la sala de parto a propósito de un caso clínico. Ella va a ser una primigesta de 41 semanas con 2 días de gestación y 37 años de edad, que va a acudir al servicio de urgencias porque va a presentar contracciones uterinas cada 3 minutos de 2 horas de evolución y rotura espontánea de membranas con aguas claras hace 4 horas. Ella viene acompañada de su pareja y menciona que tiene un control normal del embarazo de manera ambulatoria. En su anamnesis vamos a ver que no tiene alergias conocidas, tampoco tiene antecedentes familiares de interés. Tiene de antecedentes personales, ella presentó una apendicectomía en el año 2000 y es exhumadora desde el 2005. Los antecedentes obstétricos ginecológicos, ella tuvo su menarca a los 15 años, de regularidad 5 o 6 días cada 28 días, de método anticonceptivo anterior, preservativo, fórmula obstétrica, como decíamos, era una primigesta, no ha tenido ningún parto todavía. El peso estimado fetal mediante ecografía en la semana 40 estuvo dentro del percentil 25-50 y a la prueba de estreptococo del grupo B salió negativo. Se le toman los signos vitales y la paciente presenta una presión arterial de 140-75, un pulso de 78, una temperatura de 36.6 y una buena saturación de oxígeno de 98%. Entonces vamos a empezar con el caso de la señora. La señora va a llegar al servicio de urgencias y lo primero que le van a realizar es una exploración vaginal. Aquí se va a ver que ella va a tener el cérvix centrado, ya está borrado al 100%, tiene consistencia media y está dilatado ya de 3 a 4 centímetros. También se va a observar que el feto se encuentra en posición cefálica, como vamos a ver acá en la imagen. La imagen no es el caso porque el caso no tenía imágenes, así que yo le agrego imágenes, pero vamos a ver que el feto se encuentra parecido en una presentación cefálica en un primer plano de Hodge, como vemos aquí, ¿no? El primer plano de Hodge que es parecido al primer plano de Lee. La paciente va a presentar contracciones uterinas dolorosas cada 3 minutos y se va a ver a la monitorización fetal que la frecuencia cardíaca es positiva, la frecuencia cardíaca fetal es positiva. Vamos a notar que esta paciente ya está en su fase activa de parto, por lo que se va a decidir trasladarla al servicio de partos. Entonces vamos a ver que en la primera fase del parto dilatación a la paciente le va a tomar 6 horas y 40 minutos. En esta primera fase del parto o dilatación, ella va a pedir que se le administre analgesia y se le va a administrar analgesia epidural siendo efectiva esto. También se va a hacer el control del bienestar fetal y se va a ver que tiene latidos cardíacos fetales de 140 latidos por minuto con buena variabilidad, tiene aceleraciones transitorias y ausencia de desaceleraciones. Tiene una dinámica uterina espontánea, 3 contracciones cada 10 minutos.
Pero aquí, en la primera fase del parto, esta paciente va a presentar una febrícula intraparto de 37.6 a las 4 horas de haber iniciado el trabajo de parto. Lo que se va a hacer es darle 1 miligramo de paracetamol endovenoso y medidas físicas, logrando un descenso de la temperatura. Luego de terminada la primera fase de dilatación, vamos a entrar en una fase de expulsivo y vamos a ver que la paciente está con 1 hora de expulsivo pasivo en la habitación y 15 minutos de poco activos. Ahí se va a notar que la presentación fetal está viniendo en occipito ilíaco izquierdo anterior, en el tercer plano de Hodge, o sea, ya está encajado el feto y va a haber aguas claras. Aquí a la paciente se le va a hacer un sondaje vesical evacuador. Y lo que se va a ver es que el feto va a empezar a tener desaceleraciones variables fetales. Entonces, vamos a ver que va a empezar a salir la cabeza, va a haber un desprendimiento de la cabeza fetal en la posición que dijimos, occipito ilíaco izquierdo anterior, pero se va a ver que va a tener una retracción significativa de la misma, o sea, va a salir y va a volver a entrar. Y eso es lo que se le llama signo de la tortuga, junto a una dificultad en el desprendimiento del hombro anterior. Entonces, antes de seguir, vamos a explicar esto del signo de la tortuga. Y vamos a ver que en el signo de la tortuga se produce porque el diámetro torácico es desproporcionadamente mayor que el diámetro biparietal. Entonces, como en la imagen, la cabeza va a salir y va a entrar. Y es porque, por ejemplo, aquí en esta imagen, el hombro anterior se está impactando con la sínfisis púbica. Y lo que va a hacer esto es un diagnóstico de distocia de hombros. O sea, y lo que vamos a realizar en la paciente va a ser una tracción axial suave, sin salida del hombro anterior derecho, y vamos a diagnosticar que no sale porque tiene una distocia de hombros. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con esta paciente? Lo primero es, se va a colocar la cama en una posición plana horizontal, se va a retirar la almohada, se le va a decir a la madre que deje de pujar, y no se le va a llevar perfusión de oxitocina, y de paso vamos a ir tomando el tiempo que le va a tomar hasta que salga otra vez la cabeza fetal. Y aquí lo que vamos a empezar son las maniobras de primer nivel o maniobras externas. Y vamos a empezar con la maniobra de McRoberts, que es la que vamos a ver aquí claramente en la imagen, donde consiste en la hiperflexión y abducción de las caderas sobre el abdomen materno para conseguir una apertura del ángulo lumbosacro. Aparte de esta maniobra de primer nivel, esta es una, vamos a tener otra de primer nivel externa, que es la maniobra de Mazzanti, donde va a consistir en la tracción suave, como vemos acá en la imagen, la tracción suave hacia abajo de la cabeza fetal y a la misma vez vamos a hacer una presión suprapúbica de manera oblicua sobre el hombro anterior fetal para desimpactarlo. Pero vamos a ver que haciendo las medidas de primer nivel no vamos a conseguir resolver la distocia de hombros en esta paciente. Entonces vamos a pasar a hacer una maniobra de segundo nivel o internas. Antes de hacer estas maniobras de segundo nivel o internas, se va a analizar la estática fetal y el grado de enclavamiento de hombros, y luego de eso vamos a hacer estas maniobras. Y lo que vamos a hacer es la extracción manual del hombro, se va a llamar la maniobra de Jacquemier, que es la que vemos aquí. Vamos a agrandar un poco la imagen. Y es que la obstetra o el ginecólogo que está atendiendo va a introducir su mano y va a ayudar manualmente a que salga el hombro. Por eso se le llaman maniobras de segundo nivel o internas. Y con esta maniobra ya vamos a conseguir la salida del brazo posterior y el hombro anterior en este segundo tiempo sin dificultad. Y el feto va a nacer en buenas condiciones. Y ahí acababa el caso, doctor. Ya, ahora vuelve a tu. Y pero, ¿cuál fue el resultado del bebé? No me has dicho. Esto faltaba agregarlo, lo tenía en otro lado. Ahora lo presento. Resultado perinatal, ¿cuál ha sido? Sí, ahorita, 1 minuto, doctor, ahorita lo tenía aquí. Estaba buscando una imagen. Como el caso no tenía imágenes, quería ponerlo con una imagen.
Bueno, vamos a seguir con la evolución del caso. Aquí ya no hay imágenes porque no encontré imágenes para esto, pero vamos a ver que a la paciente no se le va a realizar episiotomía, ya que las maniobras de segundo nivel han resultado para poder resolver la distocia de hombros. Como les había dicho, se ha estado tomando el tiempo y se calculó que la duración de la distocia de hombros fue de 2 minutos y 20 segundos. Leí que esto era importante porque podía ocasionar lesión del plexo braquial en el feto. Entonces vamos a ver que a la paciente se le va a hacer un alumbramiento dirigido con una ampolla de oxitocina en bolo intravenoso tras la extracción de los hombros como profilaxis de la atonía uterina, ¿no? Para evitar que la paciente tenga un desgarro postparto. Y lo que vamos a tener como resultado va a ser un bebé varón hipotónico que no llora y tampoco responde a estímulos. Entonces se va a realizar un clampaje precoz del cordón para hacerle una reanimación neonatal a cargo del servicio de neonatología. El recién nacido le van a hacer expiración de secreciones, le van a dar oxígeno y ventilación. Asimismo, van a observar una clara hipotonía en el brazo izquierdo al nacimiento, porque justamente hemos visto que el bebito tenía una distocia de hombros y ya ha estado 2 minutos y 20 segundos con esta distocia antes de que las maniobras funcionen. Entonces, lo que se va a hacer es trasladarlo al servicio de neonatología, se le va a calcular un Apgar 5 al minuto, 8 a los 5 minutos, pero ya un Apgar 10 a los 10 minutos. Los resultados del pH del cordón umbilical van a ser un pH arterial de 7,18 y un pH venoso de 7,24. Y el bebé va a nacer con 3.945 gramos. Aquí vemos una macrosomía fetal que justamente es un factor de riesgo para hacer una distocia de hombros. Entonces vamos a ver que vamos a valorar el canal de parto y la paciente va a tener un desgarro de grado 3A. Se va a suturar en el servicio de obstetricia, se le va a dar una cobertura antibiótica de Flagyl 500 miligramos y cefazolina 2 gramos intravenosos como profilaxis, junto con sulfuroxima vía oral durante 5 días y un sobre de lactulosa cada 24 horas durante 7 a 10 días. Vamos a ver que el útero va a estar contraído, va a haber escaso sangrado vaginal y las constantes maternas posparto van a ser normales. Va a tener una presión arterial de 110/60, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto y una temperatura de 37,2. Vamos a hacerle una interconsulta al servicio de rehabilitación porque vimos que tenía un desgarro para que se le pueda hacer una valoración del suelo pélvico por desgarro 3A. Vamos a informar a la paciente, documentar su historia clínica y se estarán preguntando qué pasó con el bebé. Pues la hipotonía en el brazo izquierdo del recién nacido se va a resolver espontáneamente en las siguientes 3 horas del nacimiento y por eso el neonato va a ser dado de alta a las 48 horas. O sea, fue transitoria la hipotonía que él tenía porque vimos en la anterior diapositiva que a los 10 minutos él ya presentaba un Apgar de 10. Y ahí sí terminaba la historia con el resultado, doctor. Ya, Xiaomi. Y Xiaomi, ¿y a ti? ¿Y cuál es tu comentario en relación a este caso? Ah, bueno, podemos sacar de este caso algunas conclusiones. La primera conclusión, como les decía, es que la macrosomía fetal es un factor de riesgo para hacer distocia de hombros. Mi segundo comentario sería ver que el manejo de la distocia de hombros tiene un orden. Como vimos aquí, primero a la paciente cuando se le diagnostica que tiene una distocia de hombros intraparto, o sea, cuando ya está en el curso del parto, primero nosotros vamos a hacer maniobras de primer nivel o maniobras externas. Y recién, si es que estas maniobras no funcionan, nosotros vamos a pasar a las maniobras de segundo nivel. Incluso hay, bueno, en este caso no se aplicó porque el feto pudo salir después de las maniobras de segundo nivel, pero había leído que también, si es que estas no funcionan, pasamos unas maniobras de tercer nivel. Y bueno, ese sería mi comentario, doctor. Ah, ya, y otro comentario más sería lo que les comentaba, que había leído también que la distocia de hombros puede hacer una lesión del plexo braquial en el bebé. Ya, sí, a ver, pásame la primera ya. Vuelve a la primera diapositiva. Ya. A ver, Santiago. Santiago Fredes. ¿Me escuchas? ¿Está presente? Sí, doctor. Santiago, ahí en esa primera diapositiva, ¿qué factor de riesgo encuentras en este caso, empezando este caso? Mira, en la carátula de la, casi la carátula. Bueno, primero que es una paciente postérmino, porque es 41 semanas más 2 días.
Que la paciente es añosa, porque tiene mayor de 35 años, en este caso es de 37. ¿Pero te parece postérmino? A partir de 41 semanas para adelante, tenía entendido que era postérmino. Raúl Garibay. ¿Está Raúl? Creo que no está en la reunión, doctor. Ya, Felipe. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, sería más de 42, ¿no, doctor? Pero bueno, pero también 41 más 2 días, bueno, pero para la edad que tiene la paciente, 37 años, como que no está en sus mejores años para poder quedar embarazada, ¿no? Entonces yo vería, por un lado, tres factores de riesgo, ¿no? Uno, que sea primigesta, bueno, añosa, bueno, ni tanto, ¿no? Pero por ahí, ¿no? 37 años. Y dos, que esté en 41 más 2 días, ¿no? También me llama la atención. Ya. Y dice José González. Buenos días, doctor. Con respecto al si se considera postérmino, doctor, la pregunta, bueno, la respuesta sería no, porque postérmino es cumplido a las 42 semanas a más, entonces todavía está a término, pero el término que se mencionó en clase, recuerdo, bueno, en la práctica anterior mencioné que era en vías de prolongación bueno, gestación en vías de prolongación. Más de 41 semanas, ¿no? Entonces, bueno, se podría considerar ese factor de riesgo. Bueno, con respecto a la edad, sí, también más de 35 años se considera añosa. No sé si tiene otras preguntas, doctor, ¿no? ¿O cuál sería la Natalie, pregunta? Natalie. ¿Qué te parece? Bueno, más que me llama la atención lo que es que es una paciente primigesta añosa. Primigesta añosa como un factor de riesgo para lo que es distocia de hombros. Ya, mira, chicos, esto tiene que tener bien claro, ¿ya? La paciente, 41 semanas, 2 días, como ha dicho José González, en una clasificación antigua, se le decía embarazo en vías de prolongarse. ¿Ya? Que actualmente ya no se usa. O sea, todavía la usan, pero o sea, no es que esté mal hecha, pero no es embarazo prolongado, embarazo prolongado, embarazo postérmino, embarazo. También se le dice posdatismo, ¿no? Sobre madurez, que es el embarazo de 42 para adelante. Que hay que probarlo también, ¿eh? Porque de 100 embarazos prolongados, 100, el 100%, solo 10% es un verdadero prolongado. Solo 10% es un verdadero prolongado. En otras palabras, de 100 embarazos, solo uno es un verdadero prolongado. Pero si consideramos 100 embarazos de 42 semanas, 10 van a ser verdaderos prolongados. ¿Ok? La clasificación que se utiliza es a término temprano, término y término tardío. El término temprano es de 37 a 38 6 días. Término 39 a 46 días. Término tardío 41 a 41 6 días. ¿Ok? ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando un embarazo llega a las 41 semanas, en lo que se llamaba antes, se decía en vías de prolongarse, o sea, amenaza por prolongarse, o sea, llegar a las 42. Entonces, hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué el embarazo llega a las 41 semanas? ¿Es una condición genética ese bebé que necesita 41 semanas para nacer? ¿O hay algo que está demorando el nacimiento? Tengan en cuenta que hay
Hay una teoría de que el quien avisa para nacer que está listo y desengaña el trabajo de parto es el mismo feto. ¿Ya? Si nos acogemos a esta teoría, el feto que se siente amenazado no arranca el trabajo de parto. Ahora, ¿el feto se puede sentir amenazado? Entonces, a veces no consideramos eso. No consideramos que el feto es un ser humano y que tiene el cerebro más desarrollado, aunque sea un feto, más desarrollado que cualquier animal de cualquier otra escala. Y si nosotros nos tenemos a pensar que en animales de la escala inferior, como un calamar, una estrella de mar, intuyen el peligro y por eso han desarrollado mecanismos de defensa, porque intuyen el peligro. Y eso no tiene el cerebro de un feto. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que el feto no intuye el peligro? Tiene que intuirlo. Y por eso se ve que cuando el trabajo de parto es disfuncional, ¿qué pasa? Lo primero que pasa, el trabajo de parto se aguanta. Y ese feto que está aguantando. Uno ve, analicen los fetos con singularidad de cordón. Muchos llegan a 41 semanas y no arranca trabajo de parto. Los que ya arrancan trabajo de parto generalmente terminan en parto vaginal. De hecho, cuatro niños con singularidad de cordón, de cuatro, tres terminan en parto vaginal. Solamente uno va a cesárea. Entonces, esta teoría de que el feto te avisa, el feto se siente, aguanta el trabajo, es bien cierta. Entonces, te hubiera llegado 42 días. Eso es debe sentir, hacernos prender las alarmas. No tanto la edad de 37 años, es una ñosa porque es más de 34 años. Pero, aunque no tuviese hijos y esta tiene hijos, pasa a la siguiente lámina de este Xiaomi. Ah, no, esta es primigesta. Es primigesta. Aunque no tuviese, y aunque tuviese 42 años, no hay ninguna evidencia que una mujer de 42 años, por decirles, exagerando, eso no tiene 42, o de 45, no pueda dar parto vaginal porque tiene 45 años. Porque eso le quita una condición para dar parto vaginal. Eso solamente por una cuestión de sentido, de sentido lógico a cómo se comporta la naturaleza. No es cierto. Porque si fuera cierto de que una mujer a los 45 años no puede dar parto vaginal, entonces en la evolución del hombre, la mujer de más de 40 años no debía ser embarazada. Y es lo mismo que se cumple para la mujer que recién empieza a menstruar y queda embarazada a los 11 años o 12 años. ¿Por qué una mujer de 11 años o 12 años puede quedar embarazada? Porque puede tener un parto. No es que no pueda tener un parto, no es que la pelvis no está preparada, no, no, no. Lo que hace el riesgo es las condiciones en que sale embarazada una niña de 12 años. Que oculta el embarazo, que no se controla, todo eso. Porque la naturaleza es tan sabia y se ha probado, por ejemplo, que hay una tendencia genética, determinada genéticamente, que los bebés crecen proporcionales al tamaño de la madre, aunque el padre mida 2 metros. Si el padre mide 2 metros y si la madre mide 1,50 m, el feto tiende al tamaño de la madre. Y eso se ha probado en caballos. Se cruzan caballos de razas grandes como el Shire Horse con ponis que son pequeños. Cuando el potro, la yegua es pony, los potros salen al tamaño del pony, no al tamaño del Shire Horse que es el padre. Y al revés, cuando la madre es Shire Horse y el pony es el padre, salen proporcionales al tamaño de la yegua Shire Horse. Claro que por inseminación artificial se ha hecho eso, ¿no? Es una tendencia, o sea, eso se piensa que es genéticamente determinado. Y por eso verán ustedes que mujeres de 1,40 m tienen bebés pequeños. El otro día hemos atendido en el hospital, en mi guardia última, el viernes, una chica de. Con una estatura de 1,45 m, y mandan al bebé, la mandan por retardo de crecimiento. Pero todo normal, ¿ah? ¿Eh? Solamente era el tamaño, o sea, el doble, pero todo está normal, solamente era que estaba pequeña, nada más. Entonces, eso es constitucional, al tamaño de la madre. Entonces, ese bebé, ¿van a hacer un parto vaginal o van a hacer por cesárea?
Ese es el posparto vaginal. Todas pueden, normal, es todo, todo. Nació el bebé por parto vaginal. ¿Cuánto pesó el bebé por parto vaginal? 2.100 gramos. Es obvio. Porque es para una madre un 1.45. Ahora es finita, delgadita, todo eso. Entonces, la naturaleza es sabia, maneja eso. Entonces, en este caso, o sea, cuando tenemos un bebé, un embarazo que llega a 41 semanas, es por algo. Esa es la primera pregunta, ¿ya? Y debemos hacernos, ¿por qué llegó a las 41 semanas? ¿Ya? Pasa la... Ahí no hay mayores datos. Ya. Sí hay un dato. La ecografía. Sí, ¿y qué pasó con la ecografía? ¿El peso, cuándo lo ponderaron al peso? ¿No lo mencionan? No, doctor, no lo mencionan. Tampoco ponen ecografía. El caso clínico... Solamente ponen el percentil, nada más. Sí, no ponen ninguna imagen tampoco. Era pura letra. Ya, bueno, ahí está mal porque... mire, la ecografía... Al momento del ingreso de una paciente ya en trabajo de parto, prueba de trabajo de parto, inicio de trabajo de parto o ya trabajo de parto, en el hospital, en la mina, todo se entra con ecografía. ¿Y cuál es el objetivo? Ya no es para bienestar fetal, ya no se hace bienestar fetal con ecografía, porque todo se altera. El Doppler ya no te dice, ya no revela las contracciones uterinas, cambian el flujo a nivel lateral cerebral media, ya no pierde importancia. Los bebés dejan de moverse, dejan de tener movimientos respiratorios hasta 3 días antes de dar luz. Y donde trabajo de parto, los movimientos fetales también desaparecen. Entonces ya no se puede hacer prueba de identidad fetal. ¿Por qué se hace una ecografía? Básicamente para dos cosas, o tres. Uno, el ponderado fetal. ¿Cuánto pesa este bebé? ¿Qué uno puede con la experiencia, más o menos con la mano y con la altura uterina, sacar y decir, este bebé está pasando tanto? Y se han hecho trabajos correlacionando ecografía con edad gestacional, peso clínico, y no hay mucha diferencia. No hay diferencia, ¿no? Pero tiene que ser un clínico obstetra experimentado o no experimentado, ¿no? Dos, para determinar el volumen del líquido amniótico. Porque es una cosa tener el trabajo de parto de un feto con líquido amniótico normal y otra con oligoamios. Y tres, el circular de cordón. ¿Tiene o no tiene psicólogo de acuerdo? Nada más. Punto. Bueno, acá me han puesto el percentil 25-50. O sea, no, ni siquiera ponen qué percentil exacto, ¿no? Acá está mal esto. Porque la máquina te arroja el percentil exacto. ¿Okay? Sí, doctor. Sino que elegí este caso porque era el que más datos tenía a diferencia de otros en el tema de distocia de hombros. Ya. Ahí, ya. Ahora le pregunto a Lisbeth. ¿Y ve, Guamán? Sí, doctor. Ya, ¿qué otro dato de esta diapositiva te llama la atención? Bueno, en todo caso sería también que ha sido exfumadora, doctor. Creo que el tabaco de todas formas te puede predisponer a muchas cosas, a muchas patologías, ¿no? Bueno, pero es fumadora. En todo caso, para lo que estamos conversando, el tabaquismo no va asociado a fetos grandes, ¿no? Si fuera fumadora activa, ¿no? Más bien va asociado a fetos pequeños. Está el crecimiento uterino. ¿Pero qué otra cosa te llama? Ah, ya. A ver, tal vez la fórmula menstrual también, de 5 a 6 días. me parece que... y bueno, sí es regular la paciente. A ver, ¿qué podría ser? A ver, Lucy. Ayúdala, Lisbeth. Lucy. Sí, doctor. Ayuda a tu... A ver, creo que doctor. A tu tocaya de apellido. Lo veo un poco elevado en la, no tanto, pero más o menos me estaría dando viendo su presión arterial, doctor. Claro. Obvio. Ninguna gestante puede tener
La máxima 140. Como la mínima no puede llegar a 90. Uh-huh. Eso es un dato que no pueden pasarlo por alto. ¿Ya? Para el caso, para el resultado del caso, como pasó lo que pasó después, no tiene importancia. Pasa a la siguiente diapositiva, este. Sí, a mí. ¿Tienes una de diagnósticos? A ver, Xiaomi, pasa a la siguiente. Creo que no, recién... No tienes diagnóstico de ingresos, ¿no? No había diagnóstico de ingresos, doctor. Ya, porque acá es importante, al anterior. Este dato de la presión 140-75, eso tiene que considerarlo en el diagnóstico. Sí, también me llamó la atención y lo asocié justamente con que ella también tuvo una infección, me parece, tuvo una febrícula al inicio del parto. Quizás hay algo por ahí, pero no lo especificaron. Porque tienes que, por lo menos tienes que, esto sería pues, y ahora, es una sola medida, no se habla si fueron dos, porque tienes que por lo menos dos medidas, no sé si sabes si se repite o no se repite, ¿no? Para catalogarla como una enfermedad hipertensiva, el embarazo tiene que tener por lo menos dos medidas con una diferencia de 6 horas, ¿no? Y si se repite, obviamente en el mejor de los casos es una hipertensión gestacional, simplemente. Y que se presenta al término, lo que antes se llamaba hipertensión transitoria. Se presentaba al término de embarazo en el trabajo de parto. Pero había que conseguir, pero ustedes deben saberlo. Ninguna gestante debe tener una presión máxima 140. Y mínima, no más, o sea, no debe llegar a 90. Ya. Cuando ya la paciente está llegando a 130, por ejemplo, ya tenemos que agudizar las alarmas, prender las alarmas. O la mínima que esté en 85. ¿Ya? Entonces, como un dato. Pasa a la siguiente. Ya, acá. A ver, Pedro. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Pedro. Ya, entonces. Mira esa diapositiva. Tiene cervix centrado, borrado 100%, consistencia media, dilatado 3-4 centímetros, efecto 50 en prestación cefálica. En plano 1 de plano, en primer plano de Hodge, ¿eh? Primer plano de Hodge. ¿Qué comentario te merece eso? ¿Aquí vale el primer plano de Hodge? Perdón, doctor. ¿Con vale el primer plano de Hodge con Lee, a cuánto equivale? Dice que está en el primer plano de Hodge, ¿equivale a qué plano de Lee? En realidad, al borde superior del sínfisis del pubis, doctor. Pero, ¿a qué plano de Lee? Ahí lo tienes en la diapositiva, Pedro. Xiaomi, con buen criterio, lo ha colocado para tener una idea más clara de lo que se está hablando, ¿no? ¿Qué plano equivale? A menos 3, doctor. No. ¿A menos 3? Ahí está, en la diapositiva. Estamos hablando menos 4. De menos 4. Sí, doctor. ¿Menos 4 o menos 3? O sea, para el caso lo mismo. ¿Por qué para lo mismo en el caso?
¿Cómo llegan las gestantes, las primigestas, a término? Fátima. ¿Fátima está? Sí, doctora, aquí estoy. ¿Cómo llegan las primigestas a término? En relación a la presentación. En relación a la presentación, ¿cómo llegan? En relación a la presentación. Bueno, es que usualmente el trabajo de parto no es, si es primigesta, no es no es tan activo en realidad. A veces puede tardar. Y también la forma de presentación no necesariamente puede ser cefálica. Y digamos que la mayor presentación, o sea, es cefálica. Uh-huh. O sea, inmensamente la presentación más frecuente es la cefálica. Pero independiente de eso, ¿cómo llega esa presentación cefálica, cómo llega a término en una primigesta? A ver, Siomi, ¿qué ha hecho presentando el caso? ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, creo que llega en menos 3, menos 4, doctor, porque todavía no está encajado el feto. Pero ¿cómo, normalmente cómo llega? No entiendo muy bien esa pregunta, doctor. Chicos, el 70% de las primigestas llegan encajados a término. Eso es lo usual, lo común, lo corriente, que lleguen encajados al término. Al revés, en la multigesta, ¿no? El 70% llega, no llega encajado a término. Entonces, si ya tuviese el segundo hijo, está dentro de la mayoría, ¿cómo llega? Pero es el primero. Las primigestas llegan encajadas, la mayoría, la gran mayoría, el 70% llegan a encajados. Sí, encajados estamos hablando de menos 2, menos 1, 0. ¿Ya? Entonces aquí hay otro dato que nos está diciendo que algo no está dando bien. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, pasa a la siguiente, Xiaomi. Y acá se pasó de frente a la evolución. Yo quiero preguntarle a Tabita Laureano. Ella no lleva el curso, doctor. Se retiró antes de empezar. Ah, ¿se retiró? Sí, doctor. Ah, ya. Ok. Entonces, Amy, de guía. ¿Amy? Sí, doctor. Amy, entonces ahora yo quiero que tú me plantees el diagnóstico de esa paciente, la impresión diagnóstica de esa paciente. Bueno, ¿podríamos hablar de un parto prolongado, doctor? No, pero ¿cómo podrías tú? Ya te digo, tú eres la interna y estás el próximo año a ser internado, tú eres la primera que recibió la paciente. Le has hecho la historia, todo basado en diagnóstico. ¿Qué pones primero? Hipertensión, doctor. También, mira, hasta aquí no. De hecho, no lo sabes porque no. Un atenuante es que no has visto historias porque no estás en el hospital, no está presencial esto, ¿ya? Pero entonces, esto hay que aprenderlo. El primer diagnóstico que se pone cuando haces una historia obstétrica. El primer diagnóstico es el perfil de la paciente. Entonces, el perfil de la paciente, ¿por qué está dado? Está dado por la paridad, ¿no? ¿No? Por la gestación, la paridad, la edad gestacional, la edad de la paciente. Eso, principalmente, te va a hacer el perfil de la paciente. Porque hay otras cosas que te dan el perfil de la paciente. Pero en el primer diagnóstico debe ir eso. Entonces, este caso, por ejemplo, tendría que decirse
como usan muchos, el término primigesta de 41 semanas, 2 días, por fecha de última regla, ¿no? Ahora, esa última regla, nosotros en el hospital usamos el término validada o no validada. ¿Cuándo la conocemos validada la fecha de última regla? Cuando la fecha de la edad gestacional coincide con el tiempo que se calcula con una ecografía del primer trimestre. Si la paciente tiene una ecografía del primer trimestre entre la semana 8 y semana 13, solo entre la 8 y la 13, ¿no? Es la ecografía de mayor sensibilidad para la edad gestacional. Y solo con un parámetro, ¿no? Que no da la edad gestacional, que es la longitud corononalga. O sea, el promedio del diámetro gestacional no interesa. Lo que interesa es la longitud corononalga. La ecografía más precisa para decirnos la edad gestacional es la ecografía del primer trimestre entre la semana 8 y la semana 13, dada por la longitud corononalga. Si esa ecografía te dice que al momento la paciente, por ejemplo, esta paciente tenía 40 semanas, por decirte, tenía, por decirte, 39 semanas, 6 días, y por la última regla que manifiesta la paciente tiene 40, tenía 40 semanas, 6 días por la ecografía temprana, 40, 6 días, y por la última regla, como dice, le sale 41, 2 días, ¿cuánto es la diferencia? Son 3 días. Si la diferencia está máximo en 7 días, quiere decir que la última regla del paciente es validada, porque el margen de error de la ecografía de 8 a 13 semanas del primer trimestre por longitud coronalga, ¿no? El margen de error máximo son 7 días. Va de 4 a 7 días. Entonces, si le atiene la paciente una diferencia de 3, esa es una fecha de última regla validada. Ya. Lamentablemente no todas las pacientes tienen ecografía del primer trimestre en esa edad gestacional, ¿no? Y a veces la primera ecografía la tienen muy temprano, 6 semanas, 5 semanas, y la siguiente la tienen a las 16 semanas, ¿no? Cuando eso sucede, entonces se dice por fecha de última regla, pero a veces la fecha de última regla hay una discrepancia tremenda con la relación con la segunda ecografía, por ejemplo. Entonces ahí a veces hay que usar la ecografía, la más cercana que tenga al término, sea la de, a las 8 o 13 semanas, o sea, una ecografía menor de 8, 7, 5, o una ecografía de 15, 16, 17, porque ya no queda otra. Por eso le damos importancia para confirmar, por ejemplo, en este caso es importante porque tiene 40 semanas, 41 semanas, 2 días, término tardía. Es verdadero, porque alguien, si me sacan una ecografía del primer trimestre que me dice que no, que el primer trimestre, esa ecografía de 8 a 13 semanas, por longitud coronalga, la paciente tenía, al momento, tiene 39 semanas, pero ella por su última regla dice 41, 2 días, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando de 2 semanas de diferencia, 2 semanas, 2 días, entonces no vale la última regla, se descartaría y todo cambia, ¿ok? Entonces, el primer diagnóstico debe ser el perfil de la paciente. Se pone primigesta, de cuando se manda 2 días por fecha de última regla, o nosotros en el MENAD usamos gesta 1 para 0 de 40 semanas, 2 días por fecha de última regla, ¿no? Y eso es un embarazo a término tardío. Como eso comporta una importancia, porque algo, detrás de eso puede haber algo que vamos a ver ahora, entonces el segundo diagnóstico, hay que decirlo, embarazo a término tardío. ¿Ok? Ahora, el siguiente diagnóstico, en este caso es por la importancia del tiempo de embarazo. Porque si tuviese 40 semanas, el segundo diagnóstico ya no sería término tardío. El segundo diagnóstico sería simplemente, ¿está en trabajo de parto? ¿No está en trabajo de parto? ¿O está en promo trabajo de parto? Y en este caso, la paciente está en trabajo de parto. Ya está con 3 a 4 centímetros. Ya está en trabajo de parto. Fase. Acá han puesto dinámica uterina 3 en cada 10 minutos, 3 contracciones cada 10, y después han puesto dilatación 3 a 4, ¿no? Entonces, con 3 a 4 ya está en fase latente. ¿Ya? No se olviden que
También puede haber un diagnóstico de inicio de trabajo de parto. En la primigesta, el inicio de trabajo de parto es cuando tiene 2 centímetros. Pero en la multigesta, tiene que tener más de 2 centímetros, o sea, 2.5 o 3 para decir inicio de trabajo de parto. ¿Ok? En cualquiera, fase activa o fase, la fase latente es hasta 4. A partir de 5 ya es fase activa. Esas cosas tienen que tener bien, bien en claro. Ya, pasa a la siguiente. Ya, aquí obviamente salió la cabeza y se retrajo la cabeza. El signo de la tortuga se produjo. Entonces, estamos hablando de que ha habido una, se está diagnosticando lo que se llama una distocia de hombros. ¿Ok? Ahora te pregunto, Amy, a ti. Visto lo anterior, ¿no? ¿Había motivos para sospechar de que este parto, de este embarazo o este parto se podía complicar? Y dime por qué. Amy, ¿me escuchaste? Sí, doctor. Viendo pregunto si, en vista de cómo te resultó en una distocia de hombros, yo te pregunto, ¿había razones para pensar de que podía pasar algo de esto? No, doctor. ¿Ah? No veo. ¿Te parece? Pedro, ¿qué dices, Pedro? Doctor, bueno, yo creo que sí. Por lo siguiente, porque cuando llegó todavía no se encontraba encajada y como usted mencionó, dijo de que cerca del 70% de las primigestas deberían de estar ya encajadas. Pero antes de eso hay otro detalle, Ah, por el... Si te matices tu pensamiento para que veas cómo va esto. Tardío. ¡Claro! Ya había un problema ya, era una gestación a término tardío. Ya. Luego... Dime, Yomi, no se menciona la altura uterina, ¿no? No, doctor, no la menciona. Eso está mal también, porque en verdad este caso es bien revelador, o no sé si no lo ha mencionado adrede, porque la altura uterina te puede decir si hay riesgo de que estamos frente a un feto grande. Entonces tú vas sumando. Porque si esta altura uterina estaba por encima de 35, entonces tienes que decir, hay una cinta métrica, no sé si la conocen, y que debían tenerla cuando hagan su internado, compren esa cinta métrica, la cinta métrica del CLAP. El CLAP es el Centro Latinoamericano de Perinatología. Esa cinta métrica tiene bastante información y te marca la cinta, el término, la altura uterina, el intervalo de riesgo, o sea, de normalidad y por dónde está el riesgo a término. Y ahí te marca, pues, te pone el máximo de altura uterina a término 35 centímetros. Y el mínimo que te pone son 30 centímetros a término. O sea, si está por abajo de 30, algo está mal. Si está a término, algo está mal. Si está por encima de 30, a término, algo está mal. O sea, un feto muy grande, hay mucho líquido, es más de un bebé, es un útero miomatoso, pero por algo está más de 35. Y acá no se consigna. Y en este caso es importante, tenemos que es una gestación a término tardío. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿y por qué las gestaciones podían llegar a término tardío? ¿Cuál es una causa de la gestación llegar a término tardío? Los fetos grandes, los fetos macrosómicos. ¿No? Los fetos con circulares de cordón. Las mujeres con mala pelvis. Y si no es mala pelvis por la parte ósea, porque tenga un tumor en las partes blandas. Por ejemplo, el cemento, un mioma. No sé, tantas cosas. Pero tenemos, por algo la gestación no arranca.
Entonces, por descarte, yo digo, no, no, este bebé necesita 41 semanas porque yo encuentro, no, el promedio de este bebé es 3 kilos. ¿Cuánto pesa el bebé según la ecografía? 3,200. ¿Cuánto es la altura uterina? 31 centímetros. ¿Cómo está el líquido? Está adecuado. ¿Tiene circular? No tiene circular. El asunto cambia. ¿La altura de presentación cuánto está? Encajado. Cambia, pues. Entonces, ahí si tú dices, ah, no, este bebé necesita, este bebé que necesita 41 semanas para nacer. Está todo dentro de lo normal. Es más, digo, ya tiene 41 semanas, lo induzco. Lo puedo inducir. ¿Sí? Pero es diferente este caso. No ponen la altura uterina. Doctor, pero en este caso creo que había peso estimado fetal, si no me recuerdo en las diapos anteriores. Eso también es peso estimado fetal, semana 40, percentil. Habían puesto percentil que el ponderado fetal está en percentil 20-50, pero esto está mal porque el percentil te lo da la máquina exacto. No te da un rango. No te da un rango. Acá está la gestación. Ahí, ahí, ahí. Sí, justo atrás. Te da un rango. 25-50 es muy. Mira, si vos dijeras 50 es un feto promedio. Atrás. Y si fuera cierto eso, esta Ahí. ecografía está mal hecha. Sí, Porque los porque fetos dice promedios están. percentil 25. Si fuera 50, mira, digamos que sea 50, ya que la máquina me dejó 50, estaba mal hecho la ecografía. Porque a 50, o la edad de gestación está mal, porque la curva de crecimiento te da la máquina en función de la edad gestacional que tú colocas. ¿Ya? Entonces, está en porcentaje 50, sería que es un feto promedio para término. Y el feto promedio para término no llega a 4, pues. No es 4. ¿Ya? Entonces aquí algo está mal. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos factores. Uno, el término tardío era la gestación. Dos, no tenemos la altura uterina. Y, no sé, a mí me sospecho de que adrede no se colocó la altura uterina. Adrede. Tres, lo que ha dicho Pedro, tiene una altura de presentación fuera de pelvis, en primigesta término. Eso no es normal. Ahora, veamos la evolución. Ya, entonces esas tres cosas deberían habernos hecho pensar que este bebé, ¿qué cosa? Está muy grande. Está muy grande. Obviamente que se arranca el parto y avanzan las contracciones, puede completar. ¿Pero qué pasó? A ver, pasa a la siguiente diapositiva, No, no, la anterior, la evolución, donde decía evolución, anterior, 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 evolución, ahí, ahí. Esa era, ¿no? Sí, tres, acá. Ah, y la otra cosa, ajá. Hay otro signo de que nos puede hablar de desproporción. ¿Cuál es? Al anterior, al ingreso. Anda a la primera, a la segunda, entonces la tercera. Ya, a su llegada al servicio de urgencias. Ahí dice un término. ¿De dónde es esta historia? Este caso. Ah, decía revista médica electrónica, doctor. Lo que pasa es que no encontraba casos de distocia de hombros, o sea, encontraba pequeños, pero este era el único que tenía antecedentes. ¿En qué hospital se atendió? Nada de eso. Creo que era un hospital de España, creo que sí, hospital de Por Navarra. el medio de fluyen aguas claras. En otras palabras, era que ya había habido ruptura de membranas. Pero la ruptura de membranas, ¿en qué momento se produce? O sea, ya llegó a las membranas rotas. No habla de en qué momento se rompieron las membranas. No, doctor. Creo que ahí dicen incluso que ya venía con membranas rotas aquí en en la primera, creo que así. Sí, dice rotas. Acá está. Hace 4 horas. Sí. Hace 4 horas. No sabemos por qué. Porque las membranas, idealmente las membranas se deben romper. O sea, lo ideal es que se rompan en el expulsivo, ¿no? Pero a veces se rompe también durante el trabajo de parto. Pero un signo de desproporción te lo dice la ruptura de membranas
prematura de membranas o precoz de membranas, ¿no? Aunque también se dice que una manera de iniciar trabajo de parto es a través de la ruptura de membranas, pero también te puede hablar de una desproporción si tú lo asocias a otros hechos, como la tuba uterina, la presentación y todo, porque este bebé está la cabeza alta. Ahora, viene rompiendo membranas, pasa a la siguiente. La siguiente. Ya miren, acá, plano 1 del Holsch y fluyen medidas claras. O sea, se ha roto las membranas con presentación alta. Entonces, eso se llama la atención. Otra situación que llama la atención. Se ha roto las membranas con presentación alta. ¿Y qué pasa? Ella ha venido rompiendo membranas y botando líquidos. Entonces, cuando tenga una paciente que rompe membranas y la presentación no baja, porque puede estar alta, ¿no? Menos 4, se rompe membranas, pum, pum, y la membrana, pum, pum, baja. Es otro motivo para pensar de que o la pelvis no es adecuada para este bebé, o el bebé no es adecuado para esta pelvis. Una de dos. Porque ya rompiendo membranas, la presentación no bajó. La presentación bajó después. Ya pasa a la siguiente. Ya, y aquí ya pues, una hora de expulsivo en la habitación y 15 minutos de pujos activos. ¿Qué te dice Santiago Fredes? ¿Santiago? Sí, doctor. La paciente está una hora en expulsivo. Aparentemente la primera fase del parto, o sea, la dilatación, la ha hecho en 6 horas 40, como dice ahí. Entonces, prácticamente está normal. Si creemos en lo que han consignado, ¿no? 6 horas 40, prácticamente es normal. Estamos hablando de la fase de dilatación, o sea, que la fase activa lo ha hecho en... Está bien, pues una primigesta dilata más o menos 1.5 por hora, ¿no? En 5 horas de fase activa, en 5 centímetros de dilatación de fase activa serían... En 5 horas tendría que dilatar más o menos 1.5 por 5, son 7, ¿no? 7 centímetros. ¿Sí? Y acá lo ha hecho. Ya, pero, dice expulsivo, una hora en la habitación y 15 minutos de pujos activos. ¿Qué te dice ese expulsivo? ¿Cuánto dura el expulsivo en una primigesta? Creo que un promedio de 45 minutos. ¿Qué dice Raúl Garibay? Ah, no está Raúl. No, sí, doctor, sí estoy aquí. Ahí estás, ya llegaste, ya. Dime. Bueno, doctor, hasta donde, según lo que había leído, en una primípara el expulsivo por lo menos dura unas 4 horas y en lo que son las multíparas unas 3 horas. ¿Esto dónde lo he leído? En la guía de MDSM manual, doctor. Aunque claro, lo que se ve es que son las primíparas lo que hacen un expulsivo mucho más largo. Felipe. Sí, doctor. Bueno, sí me sabía de la fase de dilatación, pero el expulsivo no estoy seguro, doctor, para ser sincero. Muchachos, el expulsivo en las primíparas no debe pasar los 60 minutos, la hora. La multigesta no más de 30. Ya, ahora acá dice una hora de expulsivo pasivo en la habitación y 15 minutos de pujos activos. O sea, ya estaba que 75 minutos. ¿A eso se refiere? Entonces estaba pasando la hora. Lo clásico, o sea, lo clásico de parto, y deben saberlo, eso tienen que saberlo. Que esto es lo clásico. Fase latente, para decir prolongada en la primigesta, más de 20 horas. En la multigesta, más de 14 horas.
dilatación en fase activa en la primigesta 1.5 por hora. En la, perdón, 1.2 por hora en la primigesta. En la multigesta 1.5 por hora. Expulsivo, 60 minutos en la primigesta. 30 minutos en la multigesta. Eso es un, lo clásico que se enseña. Y el alumbramiento en la primigesta no puede ser. Generalmente el 90% se produce, estamos hablando o casi el 100% en los primeros 30 minutos, ¿no? El, y el 90% está en los primeros 10 minutos, el expulsivo. Pero si decimos alumbramiento prolongado, para decirlo, en la primigesta, tiene que haber expulsado la placenta pasada en la multigesta a los 30 minutos, en la primigesta a los 30 minutos, en la multigesta a los 30 minutos para el alumbramiento prolongado, y en la multigesta estamos hablando de que pasa pues los 45 minutos, 50 minutos. ¿Ok? Ya ponle una hora. Pero eso, esos criterios tienen que tenerlos bien claros, ¿ya? Entonces, acá hay otro criterio para pensar de que se está demorando. ¿O no? Ahora pasa la siguiente, Linda. Sí, a mí. Bueno, le han hecho las maniobras, eso lo vamos a ver. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente también, eso lo vamos a ver. Y vamos a ver el resultado prenatal. O sea, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pasa la siguiente, doctor. No, ahí no me deja Xiaomi. Ya, Xiaomi, dinos, o sea, un resumen del resultado prenatal. Ah, nace un bebé que está hipotónico porque no llora y tampoco responde a estímulos, por lo que le van a hacer un clampaje temprano del cordón umbilical y lo van a pasar con el neonatólogo. Ahí le van a hacer aspiración de secreciones, oxígeno y ventilación, y van a observar que su brazo izquierdo al nacimiento tiene una clara hipotonía. Y acá también recordar que justamente era el problema de este brazo izquierdo, lo mencionaron en la historia, el que no pasaba, o sea, no avanzaba, por eso se le diagnosticó distocia de hombros. Entonces al pequeño bebé se le va a hacer un Apgar y al minuto va a tener un Apgar de 5, pero ya a los 5 minutos un Apgar de 8 y ya a los 10 minutos ya tiene un Apgar de 10. Y aquí confirmamos, ¿no?, que era un bebé macrosómico porque tiene va a salir con 3.945 gramos. Ya, entonces es un bebé grande, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ¿había motivos para sospechar de que este bebé era grande? Sí lo sabían. Y lo malo es que cuando tú fuerzas y llegas al final, te puede pasar esto, ¿no? Que tú logras la expulsión de la cabeza, pero viene el problema de los hombros. Felizmente, en este caso, con las maniobras, se logró corregir esta distocia de hombros. Pero el resultado prenatal no ha sido bueno. ¿A quién le gustaría que su hijo nazca con un Apgar 5? 5 significa que nació asfixiado. Y las consecuencias de ese 5 no se van a ver hasta que el niño llegue al colegio. ¿O quién le gustaría que su bebé nazca con una parálisis braquial? Bueno, acá parece que se ha resuelto espontáneamente, pero la parálisis braquial, dependiendo si se rompe o no se fibra, a veces pueden ser permanentes. Entonces, no es una gracia tener esto un bebé. Y acá habían alarmas que estaban prendiéndose y avisando de que te debe poner problemas para nacer. Y no se han diagnosticado en el momento. ¿No? No se ha tomado. Ahora, debemos decir que el 50% de las distocias de hombros se presentan en bebés con feto componderado promedio. Entonces, ahí sí, obviamente, no se puede hacer nada. O sea, ahí sí puede decir, no pude predecirlo por el tamaño del bebé, por resultado del bebé, del tamaño del bebé. Pero si este caso el bebé nace mal y la familia demanda, ¿no?
Acá un perito dice, este bebé grande, ah, este sí se podía predecir que te iba a pasar, porque es un bebé grande, no es un bebé promedio. Por las cosas que hemos hablado. Entonces, no tenemos exactamente si lo hicieron o no lo hicieron. Una práctica correcta en una primigesta es evaluar el trabajo de parto en función de o sea, de su partograma, ¿no? Hacer un partograma con curva de alerta, ¿no? Que es una práctica que está diseñada para descubrir estos embarazos no, que se alejan de la curva de alerta, ¿no? Y que pueden terminar disociándose, ¿no? Entonces, los términos clásicos que les he dicho sobre el tiempo de cuando se considera fase prolongada, fase latente prolongada en la primigesta, en la multigesta, ¿no? En la primigesta más de 20 horas, en la multigesta más de 14 horas, la dilatación que hemos dicho 1.2 centímetros por hora en la primigesta y 1.5 centímetros por hora en la multigesta, en la fase activa, que el expulsivo generalmente en la primigesta, en las multigesta, pues se puede, el expulsivo produciste tan rápido como en 2 minutos salir en la cabeza del bebé, ¿no? Pero a veces la media en la nulípara, 50 minutos. Ya ponle 60. Pero si se pasa a los 60, algo está pasando. En la primigesta, pero si fuese multigesta, ya pues la media de la primigesta no más de 20 minutos. Si está pasando, sería yo considerarlo ¿cómo se llama? Anormal, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos tiempos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? El alumbramiento para todas es 30 minutos. Más de 30 minutos se debía considerar prolongado, pero el 90% el alumbramiento es los 10 minutos, ¿eh? Ok, entonces, este caso nos debe enseñar eso. Acá, lamentablemente, y por eso yo voy a compartir mi pantalla. Sí, doctor, ya dejé de compartir. No sé si se vio que la paciente también tenía un desgarro perineal grado 3. Ah, ese es otro dato que me estaba olvidando de comentar. Porque esta paciente, frente a una distocia, una medida que se debe hacer, es. No para. El problema de distocia de hombros no es un problema de parte blanda. Entonces, la distocia no va a resolver, o sea, la episiotomía no va a resolver la distocia. La distocia de hombros es un problema de partes óseas, no de partes blandas. La episio se hace para ayudar a hacer las maniobras en las que hay que meter la mano. Sin embargo, esta paciente ha terminado con un desgarro grado 3. ¿Qué significa 3? Que ha cogido el esfínter anal. O sea, encima la paciente, pobrecita, mira, todo lo que le han hecho a la paciente. El resultado prenatal ha sido malo y el resultado materno también. También ha sido malo, porque le han malogrado el piso pélvico. ¿Ya? Entonces, acá ese caso es, mira, y la paciente no sé cómo va a terminar. Obviamente, de repente no pasó nada, no había demanda, no, pero tranquilamente, en este caso puede haber una demanda médico-legal, ¿no? Por mala praxis. Y le aseguro que la paciente lo ganaría. Lo ganaría, porque acá hay evidencia de que se ha actuado mal. En este caso, aparentemente, ese desgarro, ¿en qué momento se produjo? No lo sabemos, pero había un desgarro. Y si había un desgarro de tercer grado, entonces es porque incluso la cabeza fetal, porque eso se ha de por sí, ¿dónde? ¿En qué momento? ¿Al salir la cabeza? Para mí sí, porque no han llegado a meter la mano.
Entonces, si se desgarra como a tercer grado para salir la cabeza, que sí que viene de proporción. Teóricamente, ya no se hace episiotomía, porque se ha demostrado, según la evidencia, que la mayoría de los desgarros espontáneos, la mayoría de los desgarros espontáneos son de primer grado, o sea, solo se lleva la mucosa. En cambio, cuando haces una episiotomía, la episiotomía siempre es un desgarro, equivalente a un desgarro de segundo grado, porque te llevas la mucosa, te llevas la piel y te llevas el músculo. Entonces, como la gran mayoría son de primer grado, entonces la evidencia ha demostrado que, ¿para qué haces esa episiotomía? Porque la idea de hacer episiotomía es para evitar los desgarros de tercer, cuarto grado. Pero la evidencia ha demostrado que la gran mayoría son desgarros de primer grado. Entonces, y si el corte es equivalente a un de segundo grado, mejor no corto. Pero en este caso había un desgarro de tercer grado. Y no se ha metido la mano. Entonces, eso ha sido por la cabeza. Entonces, otro dato más de que acá había una desproporción. ¿Ok? ¿Algún comentario? Ah, sí, doctor. Que justamente ahí en la última diapositiva que puse también mencionaban que por este desgarro a la paciente la envían a rehabilitación de suelo pélvico. Obviamente, porque no va a quedar igual que antes, ¿no? Cuando hay esos garros grandes, uno, puede haber disponibilidad futura. No lo sabemos. Dos, a veces si no se repara bien el esfínter anal, ¿no? A veces queda incontinencia fecal. Entonces, o sea, no es una gracia haber ecuacionado todo eso cuando esto se solucionaba haciendo una cesárea a la paciente. Está bien, la mejor vía de nacimiento es el parto vaginal. Pero hay casos en que el parto vaginal no es la opción, pues. Y hay eventos que te avisan de que el parto vaginal puede complicarse. Entonces, la idea es que no llegue a la complicación, ¿no? Y acá estamos detallando, mira, cuántas alarmas que se prenden y se insiste, y se insistió hasta el final. O sea, nadie se detuvo a pensar, oye, aguanta, pero acá de repente hay una desproporción, ¿no? Nadie. Ok, bien. Este es el partograma. Es lo que quería mostrarles. ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla? Sí, doctor. Ya, este es el famoso partograma. Este es el partograma de la OMS que está en boda, ¿ya? Y este partograma tiene dos curvas. Una curva de alerta y una curva de acción. Entonces acá yo voy a graficar mi curva real de parto. Mi curva real debe ir por esta área amarilla, paralela a la curva de alerta y en lo posible cercano a la curva de alerta. Cuando mi curva real se aleja y se acerca a la curva de acción, yo tengo que tratar de corregir, si se puede, para que vaya, como digo, en esta área. Cuando ya cruza, quiere decir que algo está mal y la cosa debería cesárea. Pues en la curva de acción. Este patograma tiene para acá, se grafica a partir de 4 centímetros, se grafica tiempo en horas por dilatación. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá cada 2 cuadraditos es una hora. O sea, un cuadradito es media hora, 10 horas. Acá abajo se pone el número de horas de trabajo de parto que van y acá la hora real. Hacia arriba se grafica con cruces, o sea, los puntos, o sea, se grafica y se pone, por ejemplo, está con, examino acá a la segunda hora y está por este con 6, o con 5, que es 5. Hago una cruz y hago una línea. Ya, cruz, línea, cruz, línea. Para abajo, del 4 para abajo, se grafica el grado de descenso de la presentación. Entonces, en este caso está a menos 4, arranca acá. Y acá se va a poner una bolita, un círculo. Está con menos 4 y se va graficando de acuerdo como va bajando la cabeza. Menos 4, menos 3, menos 2. Y la última línea es el 0.
O sea, ya está totalmente encajado, está en plano cero y ya no se grafica. No se quedó en cero. O sea, acabas de ver la curva de descenso de la cabeza y acaba la curva de avance de la dilatación. Arriba se colocan los latidos de acuerdo al momento que se hizo el examen. Aquí abajo hay dos columnas y acá dice membranas, dice íntegras rotas y líquido color. ¿No? Dice íntegras y rotas R. Líquido claro C, líquido meconial M, M, líquido sanguinolente S, ¿no? Y también dice moldeamiento. Entonces, acá, yo le voy a explicar qué es el moldeamiento. Acá en el primer cuadradito, acá se pone, si está íntegra, se pone I. Si está rota, se pone, como hay que poner el líquido claro, la R la puedes poner encima y abajo el color del líquido. O sea, puedes poner R y abajo pones C. O sea, rotas, líquido claro. Porque el segundo, la segunda línea, esta segunda línea, es para colocar el moldeamiento de la cabeza. Hay tres grados de moldeamiento, 1, 2 y 3. Grado 1, cuando los parietales están vis a vis, no se montan. Entonces tú haces el tacto y ves que los parietales están vis a vis, no se montan, pones 1. Si los parietales se montan uno sobre el otro, pero pasa la contracción y vuelve a desmontarse, o con mi mano yo lo desmonto, eso es 2. Pero si los parietales se montan uno sobre otro, o sea, se imbrincan, que se dice, están imbrincados, pasa la contracción y no retorna a la normalidad que es vis a vis, frente a frente, o no puedo retornarlo con mis dedos, y permanentemente se queda imbrincado, ese es 3, moldeamiento 3. Y cuando estamos frente a un moldeamiento 3, eso nos está diciendo de la alta probabilidad de que haya una desproporción fetopélvica. ¿Ya? Entonces, para eso, acá se pone el moldeamiento. ¿Ya? Acá abajo, yo he dicho el número de horas de parto y el tiempo real, ¿no? 10 de la mañana, 11 de la mañana y los exámenes. Acá abajo se va a colocar la frecuencia de las contracciones. Como normalmente las contracciones son 3 en 10, tenemos acá 5, hasta 5. Porque es 3 en 10. O sea, si está en trabajo de parto, tiene que estar llenado por lo menos 3 cuadraditos. Y acá ven, cuando se llena todo el cuadradito, porque la contracción dura más de 40 segundos. Acuérdense que la mano no detecta el inicio ni el final de la contracción. Si hacemos, lo comparamos con lo que pasa en un cardiotocógrafo, en el cardiotocógrafo vemos que la contracción dura 60, 90 segundos, porque siente todo, percibe toda la contracción. Pero nuestra mano, para decir que está en trabajo de parto, debe durar más de 40 segundos. Y si dura más de 40 segundos, lleno todo el cuadradito, 3 cuadraditos, 3 en 10, lleno 3 cuadraditos, que dura más de 40 segundos. Si dura menos de 40 segundos, se llena con rayas oblicuas. Si dura menos de 20 o menos segundos, así como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Ya? Acá se llena esto. En cada examen que se hace, se verifica cómo están las contracciones. Acá abajo está para poner, si se pone, si está acentuándose o estimulándose. ¿Qué es acentuar o estimular? Es colocar oxitocina, ¿no? Que es diferente a inducir. Induces para provocar el trabajo de parto. Ya arrancó el trabajo de parto, pero tiene malas contracciones y yo quiero mejor la calidad, o sea, sea la frecuencia, la intensidad o la duración, yo tengo que meter oxitocina. Mejorar el motor. A eso se llama acentuación o estimulación. Y se hace con 1000 unidades o con goteo. Ese es otro tema que no sé si lo sabrán. ¿Lo saben eso? ¿Saben cómo se utiliza la oxitocina? Más o menos, doctor. Bueno, si no, en la próxima ya, porque esta se está probando mucho. Tenemos que hacer una presentación. Les voy a decir cómo se hace, ¿ya? Acá abajo voy a poner otro tipo de drogas, líquidos o un tipo de droga, analgésicos, tramadol, puede ser demerol, petidina, iosina, dimirinato, que se utiliza para relajar a la paciente. Acá va la presión, temperatura y acá
características de orina, eso para pacientes preeclámpticas. Finalmente acá se pone quién entendió el parto, la fecha del parto, la hora, el sexo, el peso, la talla, el agua, el tiempo de duración, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. ¿Ok? Pero no olviden que el trabajo de parto tiene cuatro periodos. ¿Cuál es el cuarto periodo? Amy. Amy. ¿Me escucha Amy o no me escucha? Amy. Sí, doctor, no prendía mi micrófono. ¿Cuál es el cuarto periodo de trabajo aparto? Ah, los periodos de trabajo. ¿Ah? ¿Cuál es el cuarto periodo? El alumbramiento, doctor. No. Pedro, Líbano. ¿Cuál es el cuarto periodo? Doctor, ¿me escucha? Yo te escucho. Ya, sería la fase de contracción de la hemostasia. Claro, es las dos horas siguientes a al expulsivo, que es el momento de la involución uterina y la fase de, o sea, en el que se tiene que producir la hemostasia del útero, ¿no? Y tiene tres fases, eso tiene que haberlo hecho ya, ¿no? El primero es la fase de apareamiento, es la contracción que contiene el sangrado, ¿verdad? Después se trombosan los vasos, ¿no? Y después se activan los factores de coagulación y se acabó. Entonces, tiene importancia esa fase de involución porque la gran mayoría de hemorragias se producen en la segunda fase del trabajo de parto, en la cuarta estadio del trabajo de parto. Ahí en esas dos horas se producen la inmensa mayoría de las hemorragias postparto. Ok, miren acá un ejemplo de un parto que termina en parto vaginal. La curva va dentro del área de esta paralela a la curva de alerta. Está la curva de acción. Los latidos controlados, acá está la membrana cuando se rompieron, el grado del moldeamiento. Aquí la cabeza como baja, cabeza -3, -3, -3, baja. Ya, a cero. Acá las contracciones, cómo se comportaron, cómo fueron, la intensidad. Acá están las horas, la hora real y las horas de trabajo de parto. Acá está la oxitocina que se ha utilizado. Por eso que mejora. Acá las contracciones tienen mala calidad, poca duración, y acá la oxitocina mejora la calidad de contracciones y mejora la hidratación. Pero antes de usar la oxitocina, tenemos que estar seguros de que el problema es de motor, de que estamos frente a una disinamia primaria. O sea que no hay una causa que está desencadenando de que el parto se aguante. Por ejemplo, que el feto sea grande. Por ejemplo, que haya un circular de cordón. Por ejemplo, que haya una deflexión. Una mala actitud y posición. Si yo detecto algo de eso, entonces la razón de que se aguante el trabajo de parto está ahí. Y cuando hay algo de eso, mala actitud y posición, deflexión, ahora tengo que valorar si el tamaño del feto, si hay círculo de cordón. O sea, vale, yo para acentuar el trabajo de parto y estimular, tengo que estar seguros que el problema es exclusivamente de motor. Es lo que se llama una disdinamia uterina primaria. No es secundaria a un feto grande, a una que traduce una desproporción, a una distocia funicular, a una pelvis no compatible, ¿no? O una mala rotación, una deflexión. Descartado eso, yo recién uso la oxitocina. Ya, por eso es importante valorar bien lo que se va a hacer, ¿no? Las intervenciones que se va a hacer. Por ejemplo, en este caso no, que nos han dicho, no sabemos, en realidad no hay detalle de cómo evolucionó el trabajo de parto, ¿no? Aparentemente 6 horas, pero no dice si se hizo algo en esas 6 horas.
no se dice nada, 6 horas es tanto y no sabemos qué pasó, ¿no? Porque hubiese sido mejor, o sea, diferente, que presentaran una hoja de partograma, ¿no? Mira, acá está la curva, mira, así fue. Pasa la siguiente, mira la siguiente. Este terminó en cesárea. Miren cómo la curva de la paciente se acerca a la curva de acción. Acá se intenta corregir que vaya, no se puede y cruza. Y acá ha cruzado una, 2 horas, más de dos horas y media. O sea, incluso acá la demora, ¿no? Han sido dándole chance, pero en realidad se ha habido demora, porque ya acá cruzó hace rato, en una hora debió haberse terminado por cesárea, ¿no? Mira la presentación, descenso a la cabeza, bajó a menos 3 y después no baja, no baja, no baja, no baja, no baja. La dilatación se ha quedado acá, es 4, 5, 6 se ha quedado. ¿Ok? Entonces, acá no, o sea, verán que acá se ha puesto citocina, se ha pensado de que el problema es primario, a pesar de que el feto ha pesado 4,600, o sea, debe haber tenido una gran altura uterina. Sin embargo, se le ha dado oportunidad de parto vaginal. ¿Y por qué? Porque no han encontrado otro, o sea, han pensado que puede salir. Y la teoría lo dice. La única manera de saber de que un feto, hay una desproporción feto-pélvica, es sometiendo al feto a una prueba de trabajo de parto. Y la prueba nos va a decir si la pelvis es compatible o no es compatible. Esta pelvis ha demostrado que no es compatible, ¿no? Y el feto ha pesado ¿cuánto? 4,600. Ahora, ¿se sabía que en este caso el bebé pesaba tanto? Sí se sabía, pero está dentro de las guías darle oportunidad de parto vaginal. Según las guías americanas del Colegio Americano, indicación absoluta necesaria por el tamaño fetal es con pesos de, en mujeres no diabéticas, 5 kilos. O sea, yo puedo sospechar que este peso pesa 4,800 y le puedo dar por día de parto vaginal. Si no es diabética. Y si es diabética, 4,500. O sea, la mujer es diabética, sospecho que pesa 4,800 el bebé, le puedo dar oportunidad de parto vaginal. Obviamente, ese criterio nosotros no lo manejamos. Nosotros a toda paciente que sospechamos que pesa 4,500 o más, va a cesárea. ¿Por qué? Porque una cosa son las guías del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, que estamos hablando de mujeres anglosajonas, no de nuestras mujeres. Y obviamente la antropometría es diferente, ¿no? Por eso en el Perú generalmente fetos de 4,500, todos van a cesárea. Cuando tú sospechas que 4,500 o más, todo el mundo va a cesárea. ¿Ok? Bien, esto es lo que quería decir en cuanto al partograma. Ahora, vamos a hacer una presentación de... ¿Quieren hacer un break? ¿Me escucha? Sí, ¿quién? Se escucha, doctor. ¿Quieren hacer un break de 10 minutos? Sí, doctor. ¿Quieren continuar? Break, doctor. Ya, 10 minutos. 9, 10 en punto. Vuelvo a empezar, ¿ya? Listo. Gracias, doctor. Okay.